Habiendo dicho esto, yo creo que quisiera también hablar sobre lo que es el debido proceso que está bien vinculado a las, a la, a los, a los, a, al tema de la lista Clinton o de la lista OFAC. Ese es otro principio fundamentalísimo que es el debido proceso. ¿Y por qué nace el principio? O sea, porque todos estos principios fundamentales no, son, no nacieron como hongos ahí en el bosque, sino son productos de consecuencias de algo. Y obviamente la esclavitud fue uno de los actos que llevó a que la… La, la libertad del ser humano fuera considerada como un derecho fundamental, que no es una gracia que otorga un Estado, ni mucho menos un rey, sino es, una, es simplemente un derecho, eh, eh, yo nazco con él por ser hombre, por ser una persona. Lo mismo está el derecho a la propiedad privada y lo mismo está el derecho a la privacidad y lo mismo está el derecho a, a, al debido proceso, porque el Estado, como ente regulado que conocemos nosotros, que es la persona que en representación de nosotros le hemos... Le hemos, los ciudadanos le hemos entregado el monopolio del poder es una terminología creo de alguien escribió algo sobre eso no me acuerdo. El, el monopolio del poder tiene que haber contrapesos y tiene que haber frenos y, y tiene que haber utilizando un término que ha sido cacareadamente utilizado últimamente transparencia pero la transparencia es de allá para acá, entiéndase de los de los funcionarios y de las autoridades hacia nosotros y no al revés. La transparencia no es de nosotros los ciudadanos hacia los funcionarios públicos, sino es al revés, porque son ellos los que manejan la cosa pública y, mis, y lo mío o lo suyo es privado, no es secreto, ni opaco, ni oscuro, es privado. Por algo todos tenemos, los que tienen redes sociales, todos tienen que usar y pin y password. Eso se llama privacidad. Eso no quiere decir que, nadie está, que todos estamos escondiendo nuestra, nuestros íntimos secretos más escondidos. No, eso se llama privacidad. Y eso también es algo que está en juego. Pero en el caso del debido proceso, es un principio por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que una persona posee según la ley y según los acuerdos fundamentales, los, los tratados de, eh, internacionales. Como todos saben, el debido proceso es el freno y la balanza para que las autoridades estén subordinadas a la ley, de lo contrario caeríamos en un totalitarismo. Se tergiversaría el concepto de la presunción de inocencia y se voltearía a un concepto que es el que, que pareciera que está el caso de, de la lista quinto de pres explicar tu, tu inocencia y demostrar que eres inocente cuando tú debes demostrarte que eres culpable. Se está, hay un giro total de, del, del debido proceso. Cuando un gobierno afecta en vida, honra y bienes a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre obviamente en esta violación que está contenida en nuestra constitución al igual que en otras normas de derecho internacional. El debido proceso se ha interpretado frecuentemente y con mucho acierto, por cierto, como una limitación a las leyes y procedimientos legales por, lo, por los cuales los jueces y las autoridades deben definir y garantizar los pasos específicos para afectar algunos de los principios de un ciudadano. Eso se llama debido proceso. Y el término... Aunque parezca mentira, porque en este caso es la OFAC, una entidad americana, la que está violando el debido proceso a, a, no solamente de, de, del grupo de Uwake, sino de todos los trabajadores que trabajan ahí y todos los afectados. Eh, el término procede del derecho anglosajón. Es un término que nació en los Estados Unidos, el debido proceso, en el cual se usa la expresión due process of law. Y tiene sus orígenes. En la cláusula 39 de la Carta Magna Libertatum, que era la, una carta magna que se hizo en Inglaterra en el año 2015, por medio del cual Juan Sin Tierra de Inglaterra se convirtió en el primer juez, en el primer rey, en no ser un soberano absoluto, sino en tener un parlamento que le pusiera el contrapeso. Y después eso se llegó a formalizar en la Constitución de los Estados Unidos en 1776, con su enmienda, creo que es la número 4, que te habla, pero en la quinta. Enmienda a los Estados Unidos, que más o menos te dice así en español: nadie está obligado a responder de un delito castigado por la pena capital o por otra pena infamante si, si un gran jurado no lo ha denunciado o acusa. En este caso no hay ni siquiera acusación, no hay ni siquiera una denuncia de un gran jurado, a excepción de los casos que se presenten por fuerza, además, que no es el caso. Y te dice, y. Ni se le, la persona tampoco se le puede privar de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. Y este artículo, más o menos igual, está en nuestra Constitución de Panamá. Estoy leyendo el artículo de la Constitución Americana. Y en el artículo 14 de la misma Constitución Americana, que también es muy parecido a la nuestra, te habla de que sin un debido proceso ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los estados y tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal que establece la ley. ¿Qué dice la Constitución panameña? En su artículo 17, creo que es ese, más o menos dice que las autoridades nacionales... Están, tienen la, están, las, las autoridades nacionales están, tienen, están investidas o están, eh, tienen su, su para, para, tienen como obligación principal el proteger la vida, honra bienes de los ciudadanos panameños y personas que extranjeros que viven aquí, pero también tienen que eh, velar porque que a cualquiera de los ciudadanos panameños, donde quiera que se encuentren, se les respete esas garantías y derechos fundamentales. cómo interpretamos eso en el caso que estamos comentando hoy? que a mi criterio, la cancillería, en una declaración, parece que entiende, lo entiende como que tiene que hacer la defensa de abogado del caso vázquez, que no es el caso. pero lo que tiene que hacer la autoridad, las autoridades todas ante cualquier situación es exigirle a esa otra auto autoridad, de, ya sea de donde sea, que se nos respete ese derecho a poder defendernos. Tú, tú dices que yo soy malo, acúsame, pues. Acúsame. Aquí el embajador uh -huh. dijo que, que, que el señor Wacker, el grupo Wacker, era uno de los grupos más grandes de lavado de dinero del mundo y, y bueno, y que tenían 10 años de investigándolo y hasta el día de hoy no hay ninguna prueba. Entonces, yo, yo digo, o sea, es el concepto, porque esa, eso es ahora el señor Wacker. Pero mañana puede ser yo, y yo no tengo la plata del señor Roque para defenderme, se está defendiendo él. De a mí me hacen esa vaina, brother, y yo tengo que irme taboga a vivir. O sea, y le, no, es así, o sea, es así. Yo tengo un amigo que está conmigo en la facultad de Derecho, me reservo el nombre, un abogado, tiene siete años, está en la lista quinto, porque hizo tres sociedades, es un tipo que me dieron preso, y hasta el día de hoy el tipo no le han dicho nada, pero su trabajo, no tiene cliente, gracias a Dios la esposa está trabajando. Pero, pero él está muerto en vida, le quitaron, la, le cerraron todas las cuentas, eh, le quitaron las pólizas de vida, por lo tanto perdió la hipoteca. Entonces, ¿cómo me defiendo? Y eso nos puede pasar a nosotros. Esta, esta, esta charla se llamaba Significado y repercusiones en la lista Clinton, se me había olvidado para terminar. Yo había dicho: ¿cómo, cómo yo puedo definir eso en dos palabras? Significado. A mí la lista Clinton es como el imperialismo del siglo XXI. Y a mí no me gusta usar el término imperialismo porque a mí yo no soy, yo no soy, yo no soy de usar esas términos, pues es así. Eh, 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 y, y hay que verlo así. ¿Y cuáles son las repercusiones? Yo creo que lo dijo mi amigo Tony Fletcher, de ahora en adelante pareciera que el, 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 los empresarios panameños, to, no, todos, todos los empresarios y todas las personas en Panamá, no solamente vamos a tener que cumplir con la constitución y las leyes para sino vamos a tener que estar pendientes de que no le caigamos mal la mano de la OFA, porque si caemos mal, brother. No nos saca ahí nadie. Y eso no puede ser. ¿Dónde está la seguridad jurídica? Entonces, yo, yo, yo quisiera nada más con eso de eh, dar ese, esos conceptos que son, son claves y pareciera que no se entiende. La soberanía no es una cosa interesante. Como, di como dijo un amigo mío que está en el gabinete y. y sobre, sobre el tema que la soberanía sí era un tema interesante pero que no sé qué dio yo no hermano es que ese es el tema y en el tema en la lista Clinton es o sea somos o sea aquí aquí nuestra, la, nuestro la procuradora de la nación cerró el caso porque efectivamente no le han dado las pruebas y entonces qué es lo que o sea quién manda aquí pues la procuradora de la nación que es la entidad del ministerio público más grande que tenemos aquí o el tipo de la OFA que es como el subdirector de que la OFAC es una oficina de tercera categoría en el departamento del Tesoro. Entonces yo creo que ese, ese, ese es el tema y el concepto. que a mi criterio son precedentes muy funestos porque, porque vuelvo repito, digo, de, pa, o somos independientes o no somos independientes. Entonces, eso es lo único que. Si vamos a ser independientes, actuemos como tal. Ah, pero si por las razones que sea este pueblo decide. Que no vamos a ser independientes. Bueno, discutamos el tema y decidamos qué vamos a hacer, pues. O sea, haber estado libre asociado, o me voy para. Pero 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 no, tra... no, no, no hagamos el show de ser independientes cuando el... no estamos a mi criterio, por lo menos actuando como tal. Yo sí considero que los desplantes que no ha hecho Francia, Colombia, la OSD, la lista Clinton, el tema de los Panama Papers. Eh, eso, no es consulta, eso no es consubstancial, eso no es circunstancial, eso tiene sus razones de ser. Yo tengo mi propia teoría. Yo creo que el canal siempre, eh, si uno estudia la historia, los, los, las grandes potencias siempre han querido controlar los recursos naturales y, los, y las vías de paso. Eso es desde la época de más atrás de Alejandro Magno. Y Panamá, para bien o para más, tenemos una vía de paso importante. Entonces, hay que entender que nuestra diplomacia como creo que lo jugó en su momento entre el año diría que el 64 al 77 que se dio la firma, 78 que se dio la firma y la ese, ese, yo, ese creo que fue el, el yo catalogaría como el, 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 el la era de oro de la diplomacia panameña que hubo otras también pero ese periodo de 78 consiguió algo Importante el canal de Panamá en una época donde Panamá no era el, no era el país que ahora somos, Dios que ahora somos hat, pero ahora somos un poquito mejor que antes y, y en esa época era el, la época del garrote dura y cruda. Y logramos eso, y yo no veo por qué, de una manera inteligente, podemos hacerlo de nuevo si al final la razón está en nosotros, el derecho internacional está en nosotros, eh, simplemente es cuestión de, de chasar el ruedo. ¿no? Así que muchas gracias.